Madre de Shakira fue amante de Mebarak cuando él aún estaba casado. Desde que la cantante anunció su separación del español, se conoció que la razón de la ruptura se debía a que él le había sido infiel con una joven estudiante. El ex deportista ha sido duramente criticado. Vea también, cuando cumple años Clara Chía, cuál es su signo zodiacal y compatibilidad con el de Piqué. Para muchos de los seguidores de la colombiana, Piqué es el malo en esta película al engañarla no con una, sino con varias mujeres hasta que decidió formalizar su relación con Clara Chía, otra de sus amantes. Sin embargo, Shakira no sería ajena a este tipo de circunstancias, ya que sus padres también protagonizaron una historia similar en la que la madre del artista resultó siendo la manzana de la discordia en el primer matrimonio de William Mebarak. El padre de Shakira estuvo casado por muchos años con una mujer llamada Lucila Otero. Con ella tuvo 10 hijos, y uno de ellos falleció cuando la cantante tenía 2 años de edad. Asimismo, el hombre, que actualmente tiene 91 años, y que se encuentra batallando con algunas dificultades de salud, no tuvo problema en revelar que él conoció a su actual esposa y madre de Shakira cuando él aún seguía casado con Otero. De acuerdo con su testimonio, no le importó arriesgar su matrimonio cuando conoció a Nidia Ripoll, quien para ese entonces tenía unos 20 y tantos años y él 43. Desde entonces la pareja ha estado junta.